Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a Gran Lugar Remedition. Hoy cambiamos de escenario. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente no estamos en el local del clan, estamos en el chamizo de los críos. ¿Y qué ha pasado? Pues que teníamos que llevar a las crías mayores a pintura durante una horeta y poco, y decimos, ¿qué hacemos durante una hora? Y mirándonos los pies, pues... ¿Patrulla? Una patrulleta rápida, la montamos así encima como sea y echamos unos dados rápidos. Pues a ver si... Yo creo que va a dar tiempo de sobra. Es un formato rápido. 500 puntetes así rápido, pim, pam, no hay magia de más. Por lo que no se complicará mucho el asunto, yo creo. Aunque nada, así que venga, una partida, 500 puntos de patrulla fronteriza de Warhammer 6ª edición, ¿vale? Y hoy voy a llevar Orcos y Goblins, que nos has traído, Eloy. Bretonia, hace días que no sale Bretonia, los tengo, son miniaturas de quinta, los tengo un poco dejados de la mano. Hay que decir que hay un proyecto de recauchutarlos un poquito, pero bueno, al tiempo. Yo me he traído al Snotlin para que me dé suerte. Sí. Ya, y eso pongo ya a hablar por el fondo del vídeo. Así que nada. Vale, reglas de patrullas. 500 puntos, máximo 4 unidades, tiene que haber una unidad de 10 miniaturas, máximo de 25 miniaturas por unidad. Un único personaje, entonces Bretonia solo tiene un personaje. Sí, no estás obligado a llevar el procesador de batalla per se, puedes elegir damisela o paladín base para ser general. En perfecto. Este caso, paladín. Perfecto. ¿Qué más reglas tenemos por ahí? ¿Solamente una máquina de guerra o un carro? ¿Una unidad singular o especial, pero no ambas? ¿Vale? Y ninguna miniatura más de 125 puntos, no sé si lo he dicho. No lo había dicho, pero... Y nada, un carro, esas cositas. El escenario va a ser el de ocupar el centro, ¿vale? Que viene el reglamento, página 207, de 6ª edición. Y la salvedad es que te dice que el mapa sea de 90 por 120 y tenemos que desplegar en los lados estrechos, ¿vale? ¿Qué nos has traído con Bretonia? Pues poco margen de maniobra hay. Bretonia no es un ejército en el que puedas hacer muchas florituras, así que mi unidad de 10 son 10 arqueros hostigadores. Cremita, para cazar cardelinas. Después tengo una unidad de 5 caballeros noveles desplegados al uso, o sea, 5. Y una lanza de 8 caballeros del reino, con grupo de mando completo, en la que va insertado el paladín general, en este caso, haciendo una lanza de 9, como manda la dama del lago. ¿Qué votos le has metido al paladín? Votos ninguno, no hay democracia. Bretonia no es una democracia. Lanza y lanza, escudo, caballería, escudo, el caballete. Está la vida muy mala. Bien hecho. Bueno, tiene el voto del caballero. Sí, sí, pues, sí. Se va bueno, no lo hemos comentado el trasfondo de la batalla aquí, todo friki, pues que puede ser. Que había una damisela rezando, ¿no? La damisela en apuros. El lago que hemos puesto ahí de la dama estaba rezando y sí, viene una horda piel verde a por ella porque tiene un objeto mágico muy chulo, lo que sea, y hay que. Ahora le llama el objeto mágico. Los noveles van a ir ahí enfilados, seguro. Claro, porque la damisela por ahí. Mira, te paso el Snotlin. ¡Oh! Esto es el fanático. Oh. Yo lo que llevo con los orcos y goblins. El general es un gran jefe orco normal, con arma a dos manos, montado en jabalí. ¿Vale? Va con 23 orcos con dos armas de mano, un grupo de mando completo. Animal. Sí, a pelo. Que aquí las remanadoras son muy malas en siesta. Son horribles. Así de claro, 25 goblins nocturnos solamente con arma de mano, que los veis con lanza en la foto, no solamente es arma de mano. 5 de ellos llevan redes, porque va distinto a la séptima que les compramos una única red para toda la unidad y ya estaba. Y aquí funcionando de otra manera, ya lo explicaremos. Un único fanático y grupo de mando. He puesto 5 lobos con lanza, arco y escudo. Pone que porque pone que si les pones la ligera, solo la ligera dejan de ser caballería rápida, pero el escudo, ¿no? Lo llevan detrás. Lo llevan detrás y un músico. Y la élite he sacado a pasear por primera vez, creo, no los he sacado nunca en el canal, a los Snotlings, 2 planetas de Snotling. Cuidado. Las otras dos no se dejan en casa. Ojo, cuidado. Tenía que coger algo rápido, lo he metido así en la maleteta para venir aquí para echar una partida rápida y es lo que había. Pues eso, orcos y goblins de 6ª contra Bretonia de 6ª. Vosotros diréis. No hay más Bretonia que esa. Que venga. ¡Hala! ¡Nos vemos! Bueno, pues ya tenemos el despliegue a 45 centímetros. Y bueno, ya estáis viendo que realmente hay que tirar para empezar, pero que se ha adelantado el paladín de los caballeros de Bretonia, se está arrodillando para hacer un rezo, así que me concede el primer turno a los orcos. Te concedo el privilegio. Venga, vamos a tirar aquí los dados, ¿vale? Que no tenemos hoy la cámara secundaria.
Vamos a ver, animosidad de esta unidad, nada. Los goblins nocturnos, nada. Aquellos nada y los lobos. Los lobos, a ver qué pasa, tiramos en la tabla. Solo quedan ahí, no sé. Ya lo sabía yo que me iba a pasar algo así. ¿El uno qué era? Ah, no, a por ellos. A por ellos. Si está equipada con armas de proyectiles, se detendrá y disparará vale, a la unidad de orcos y goblins más cercana. Qué bien. Inmediatamente. Bueno, como es caballería rápida, dispara aquí al lado. Un disparo. ¿No? Por la visión, me refiero. Si fuese una unidad normal, ¿sí? Dispara así. Y si tu unidad no va con armas de proyectiles, cargará contra la unidad de orcos y goblins más cercana. Como es caballería rápida, dispara en este lado o dispara hacia detrás. Uh-huh. Pues la más cercana va a disparar este aquí. Vale. Un disparo a cuatro más. Pues ya está. Bien. Menuda porquería. Menuda porquería. Y ya no pueden hacer nada más, ¿verdad? No sé, están entre. Pone que si no tienen armas de proyectiles, tienes que cargar. Uh-huh. Solo puedes hacerlo con la unidad al frente y luego se separará. Tengo el Slotlin por ahí hablando. Sí, al frente, venga. Mierda. A ver, esto pasa. Coges el directo. Sí. Coge, te levantas, hija mía, y lo coges. ¿Quieren que se lo coja todo? Venga, los goblins van para adelante. También, ¿no? Son mala gente esos goblins. También, se ponen a la par. Y los Snotlin igual. Ahora te imaginas en Emosida cargando por detrás. Muy mala suerte sería. Yo ya he hecho magia y disparo y ya he disparado. ¿Qué te parece? Maravilloso. Te toca. Turno 1 de Bretonia. Declaración de cargas. Aguanto. Declaración de cargas. A ver, vamos a hacer las cosas un poco... Un poco, ¿no? Pero solo un poco. Sí. Me cago en la leche. ¿Qué quería hacer aquí un señuelo? Bueno... Sí. ¿Este muñeco estorba o no? No hace nada, como si no estuviera. Si molesta, la apartamos. Vale. Quiero cargar con los... Voy a declarar la carga de los noveles. Vale, porque son los primeros en ir a la batalla, ¿vale? Pero el movimiento... Las dos cargan. Sí. Vale, y el movimiento haces primero el de los noveles. Eso es. Vale. Son los que se van a comer la fanática, básicamente. Pobretes. Eso es. A 20 centímetros se detendrá... Eso es. Aquí se detendrán. Ahí sale el fanático. En dirección recto a ellos, ¿no? Sí. Imagino. Nosotros rectos a los fanáticos. Vale, este. Primer fanático. 18, 19, 25. En la primera no se destruye, ¿verdad? No. Bueno, pues 25... Lo pongo detrás. Justo detrás, eso es. Ahí. Y hacen un de 6 impactos de fuerza 5. Correcto. 5. Son cosas que pueden pasar. A dos más. Y anulan armadura. Exactamente. Tengo que ir a la especial ya. Directamente, menos mal que he rezado, nene. Mira, hombre, hay que rezar. Es de 5, ¿verdad? Fuerza 5. Sí. Bueno, pues de 5. Puede que se limpie la unidad. Bueno, limpiarse no, pero bueno. Pues se salva caen uno. Tres. Caen 3, ¿vale? Estos tienen que hacer un check-in de pánico. Exactamente. A ver. Ostras, tendría que tener el libro. No sé si cuando cargan son inmunes a si caen 3, ¿verdad? Sí. No sé si cuando cargan son inmunes a psicología. Vale, no, son los temerarios, son inmunes al pánico, completan la carga. Entonces completan la carga. Eso es. Y estos, por tanto, también, ¿vale? Tira. Están en distancia. ¿Qué quieres tú, hija mía? Tocar los muñecos, tira, ¿verdad? Tira. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué chilla? A ver, aquí... Vamos un poquito de música. ¡Ay! ¡Qué partida también vas a dar, hija mía! Sí. Muy bien. Vale. Ahí están todos. No entiendo qué es pilla. Como... Bueno, vale. De momento esto, ¿vale? Llega mi fase de movimiento. Tengo 3 bajas aquí. Estos... Van a mover. Qué gran señuelo los lobos. ¿El qué? Qué gran señuelo. Están haciendo una buena... No, van a disparar al fanático. Ah. ¿Vale? Vale. Voy a 6. ¿Está lejos?
Alguno igual está cerca. Cerca. Uno. Bueno, tiro uno si quieres. Uno de otro color. Sí. Y el resto. A lejos. Y menos uno por lo del fanático, es el que daba vueltas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Venga. 4, 6, 8, 9, sobraba uno. Creo que hay 10. 3, 6, 10. Vale. ¿En sexta estaba esa regla? Yo creo que sí. Míralo por si acaso. Uy, son dos páginas de fanático, no lo voy a mirar. Da igual, si es bien y si no también. Sí, sí. Menos uno, tú. Está dando vueltas muy rápido. ¿Tiro? Sí. 5 es negro, 6 es lo otro, ¿vale? Claro. Pues. ¿Vas? 2, ¿vale? Venga. Fuerza. A 4. 3, R3, a 4. Pues no. Cae. Aguanta. ¿Vale? Fanático aguanta. Venga, fase de magia no hay, ¿verdad? No. Me comunican por el pinganillo. Así que, fase de combate, ¿vale? Venga, ¿quieres hacer un desafío? Sí, por supuesto. Porque es Bretonia, el paladín de los noveles. Porque no está bien de la cabeza. Eso es muy tiñoso. Es el paladín de los noveles, ha sido el primero en llegar. Oh. ¿Vale? Pues te comes al orco normal. ¿Verdad? Vale. O si no... No, no, cometa general. Bien, no lo voy a matar. Tiene dos ataques solo. Primero tengo que dar y todo. Pero quiere desafiar, esto es retórica. Pero, porque son... Tengo tres atacuchos ahí. Hombre, tú puedes matar, tiene una herida. Sí, va, venga. ¿Sí? Con el general. No. Con el general. Con el general, vale, pues venga. Vale. Empezamos por el desafío, ¿vale? Venga, tira. ¿Aquí se ven los dados mismo? Sí, ahí mismo se ven. Vale. 4, se imagino. Sí. No hay ninguno, ¿ves? Es la élite. El caballo. El caballo ese, a 4. 4, 6 es. A 6 es resistencia 5. ¡Uy! ¡Uy! El caballo lo he visto. Tengo armados manos. Uh-huh. Como es sexta edición, tengo fuerza 6. Monta abajo, ¿vale? Sí, sí. 3 es. 2, se ve que aquí va a haber. A 2 es. Joder, salate 3. Como vamos hoy, ¿no? Y el otro lo va a tirar el jabalí. ¿Cómo vamos? No sé cómo qué. Vamos el jabalí. Eso, tira todo. Nada. Ah, 5. Venga. Pues 3 heridas, madre mía. No, esa es la armadura. Y ahora, vale. Ahora la bendición. Ah, es verdad, sí. A 5. Venga, la bendición de la dama. 2 heridas. 2 heridas. Vaya. Fallece. Contamos 2. Este y un Dalet, si quieres. Venga, ya reviéntame la unidad con tus caballeros. El portaestandarte a 4. ¿Por qué tiras el portaestandarte? Ah, porque van todos a lo mismo, ¿no? No, no, estos van a 3. ¿Eh? Ah, el portaestandarte de los noveles, perdona. Sí, 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 sí. De los noveles, sí, sí. Estaba pensando ya en. Y su caballo, precisamente. A 4, nada. Qué élite, ¿eh? Estoy haciendo unas cargas buenísimas, chavales. Y aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ataques de caballero, sin contar el paladín. Sí, el paladín tiene más fuerza, lo haremos después. Vale, 7 caballeros, ¿no? Sí. Venga. 2, 4, 6 y 7, ¿no? Venga, así mismo. Venga. A 3 y a 3. Y quita orco tiñoso. A 3, hallamos 1. Me va a volar la unidad. Bien, hombre, y a 3. Es 4. Venga, 4 orcos que caen. Vale, y. El paladín y luego los caballos y ya está. Eso, el paladín. 3 ataques a 3 y 2. Ese va bien, cuco. 3 y 2. 3 más. Muy guapo, tío. El paladín ha hecho faena, el pobre este no estaba muy bien. Ya tiene 7 caballos. 7 caballos. 3, 4, 5, 6 y 7. 4 caballos no. Un par ahí y a 5. Un par y a 5. Los caballos pues hacen lo que pueden. Nada. Devuelvo con el campeón mío de la unidad, que es un orco de estos con 3 ataques por la segunda rebanadora. A 4 más. ¡Míralo! Y fuerza 4. Sí, sí. A 3 es. Debajo del algún caballero del reino. ¡Madre! No, esa era la salvación que tenías que hacer. Mierda. Pues entonces, tú tienes todo esto, 2 cuñas y un estandarte. Uh-huh. Y yo... Dos bajas. Estas 2. 1, 2, 3 filas que tenía. Y un estandarte. Pierdo de 4. Bueno. A liderazgo 4. Señoras y señores. Cosas más raras hemos visto. Arcos y goblins. No. Huyan hasta los finales. Huyo, genero pánico de los goblins. Esta batalla va a durar 30 minutos. Venga. Tira el chequeo de los goblins. 4. 5. Tiro para ir primero. Ah, sí, sí, eso. Te sigues con todo, imagino, ¿verdad? Ay. Saliéndote ahí del... ¡Uba!
No, es que son 8 centímetros, ya los pillas directamente. ¿Eh? Aunque sacase todo uno. Aunque saque todo uno. Tres, pero tengo que mirar a dónde me voy. Sí. Madre mía. Dos, cuatro. Bueno, la táctica técnico-táctica no está todo perdido, ¿eh? No. Los otros eran el señuelo. El Nobel, ¿vale? Venga, el Nobel se va a la conchinchina. Se va a Marte. 10, 20, 20, no, 32. Turno 1, chavales. Otra. Y la cuña. Y la cuña de caballería del caserío. Del caserío me fío. Esto es un poquito menos. A ver, 10. 22, ¿no? Si no he contado mal. Venga, pues. Aquí da igual que tener los estandartes porque el objetivo es el centro. Sí, es el centro. Pasa que luego, para maniobrar con semejante autobús... Claro, Ramón. ¿Paso está? Paso está, que es una vaina. ¡Se vale. Queda de pánico! Maniobrar con esto. ¡Oh, fallan! ¿Esto hacia dónde corre en dirección contraria? Al borde más cercano. Sí. ¿Cuál es el borde más cercano? No, en dirección contraria al pánico, ¿no? Supongo. Pues venga, para allá. Hombre, pues corre bastante. 16. 12, 17, 23. ¿Qué necesitas, corazón? Ah, que se te ha deshecho la coleta. Ahora te haces hoy una coleta. Muy bien, te haces una coleta, bien baja. He cambiado un poquito la cámara para que veáis todo el campo de batalla, ¿vale? Vale, inicio entonces el turno 2 de Orcos y Goblins. Animosidad. Primero, unidad de lobos. Uh-huh. Y dependiendo de lo que salga, habrá que hacer chequeo de pánico. La animosidad siempre va a destinar. Porque igual. Dudamos un poquito del orden, lo hemos estado consultando. De... Igual carga la propia animosidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Animosidad de los lobos. Nada, no, perfecto, actúan con normalidad. Vale, pues ahora entonces chequeo de pánico. De los lobos. Oh, God. Necesitas sacar menos de... ¿Sí? Sácalos de la mesa. Menos de 17. Sácalos de la mesa. Macho. Reagrupa los goblins, por lo menos. Venga. Declaraciones de cargas y por ahí, con los snotlings, como que no. No. Ah, bueno, sí, tienes. Reagrupa los goblins nocturnos. Tómalos. Se reagrupan con el musiquete. Media vuelta para aquí. Venga, sí, más o menos. Así un poco más encarado porque... Ah, sí, a esto los voy a girar. Vale. Y con movimientos obligatorios, el fanático... ¿Y en dirección A? En dirección A... A la casa, se destruye. Gracias por haber venido. Venga, gracias. Y estos van a venir aquí y están conquistando el objetivo. Sí, de momento lo tienes tú. Que lo sepáis. Vale, me dan igual los arqueros. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Turno 2 de Bretonía, qué asco, por favor. Declaración de cargas, no hay ninguna carga. Movimiento, ¿vale? Pues... Vale, ¿cuántas heridas tiene esta movida? 3 cada uno. Una pasada. Esto supongo que me cuesta todo el movimiento, ¿no? Y ya está. Y hasta ahí nos quedamos, Marino. Bueno, semejante autobús. Ordenaditas ahí. Bueno, qué bonito, ya está. Venga, movemos. El resto de movimientos del caballero Nobel, ¿verdad? Se encara un poquito para allí. Estos jefazos. Estos jefazos, vamos a disparar a eso. Venga, tira, pues. 10 disparos. ¿No hay magia? ¿No? No, no hay magia. 10 disparos. 2... 4, 6, 8 y 10. 5, imagino, tantos lejos. Pues 2, ¿no? Sí. Y R, 3, ¿no? R, 3. 4. No, R, 2. Bueno, da igual. R, 2. Dos heridas. Pues dos heridas. Pip, 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 pip. Bueno, voy a poner, ponme ahí un 2. Me cago en la mar, no encontraré el 2, soy lerdo, vale. Aquí, turno goblinoide, ¿no? No puedo hacer nada más. Claro, pues venga, vamos a hacer la animosidad de los nocturnos. Nada. Y... ¿qué más podemos hacer?
Vamos a cargar. Cargamos con los Snotrings en la unidad general. Podrías. Venga, pues carga. Muéveme 20 para adelante. Evidentemente mantengo la posición. Si huyo es una desgracia. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es una desgracia. Pues ya me has fastidiado la estrategia. ¿Verdad? Bueno, había armas 2 y forzados, chicos. Fase de combate. Espera, vamos a mover los sí, sí. Un poco más para adelante. Ahí. Para quedarme más para el centro. Vale, hacemos, pues... hacemos un pivote así de merde y marchamos. Bueno, tampoco quería darte el flanco al, al Nobel, pero bueno. ¿Me quieres dar el frente? Sí, me quería ponerme más allá. Más o menos. Ahí, ¿vale? Más o menos. Ahí frente, vamos. Sí, a ver, más, no hemos movido ni 20, es menos. Pero sí, vale, bien. Marchando, no pasa nada. Ya está, ya está. Vale, combate. Atacas primero. Te vas a cagar, hombre. Tengo 6 ataques de habilidad de armas 2, Bueno, vas a 4. Venga, yo con tal de matarte un par así cada turno. Si jodo un par. ¿Cuántas barreras han visto? A 4. Sí, míralo, que es. 2, pues estos 2 van a ir a 5 ahora. Ya puedes matar a 2 si quieres. ¡Míralo! ¡1! ¿Cómo saques un 1 de río? Todo puede ser. Habrá merecido la pena la partida. Todo puede ser, todo puede ser. En la chapa. Venga, devuelve. Vale, por iniciativas el paladín, el primero. Venga, 3 ataques. A 3 es. Falla, falla. Sí. Y a 2 es, venga. Oh. 2 heridas. Este y al otro le quedan 2. Y se van a morir, Uy, perdón. Y de los jinetes. Venga. Que son. El paladín y ese. Sí. Venga, 3 ataquetes. No, hombre, la cuña también pega siempre. No. Solo cuando cargan. Solo cuando cargan. Es eso lo hacían en el libro viejo. Ah. Además, uno de nuestros telespectadores dijo: ¿por qué ha pegado con toda la cuña? Ah, así es verdad, en tiempos es que. Bretonia lo tenemos todos. Es que antes era la flecha y esa sí que pegaba. Sí, pegaban todos. Aquí te la paraban y solo pegan 3, por eso cargamos, si no, nada, nada. Exactamente, 3 ataques. Venga, 3 es. Oh, bien, míralo, bueno. Míralo. Pero quedan los caballos. Y a 3 es. ¿Cómo sobrevivirá? Pues venga, 3 caballos. 3 caballos. 3 es. Venga, oye, y a 3 es, a ver los caballos. ¡Oh! Me han matado, si aguantaban un turno más eran épicos. Sí, pobrecicos. Eso no hace animosidad, pues, o sea, no genera nada. Nada, eso es tiña. No genera nada. Mierda, pues pretendía aguantar con esa unidad. Vale. Igual no tendría que haber cargado y me tenía que haber puesto de mente y ya está. Cosas que no, pasa. Porque me habrías pegado con más caballeros y me arrasabas. Sí, eso sí. Bueno, pues nada, te toca Bretonia. Declaraciones de cargas. Aguanto. Son 2 por el frente. Venga, tira. Esto se supone que era no a fulminar, sino a aguantar en la colina. Pero aquí. Aquí Bretonia ha llegado y ha dicho: ¿cómo? ¿Que se van a llevar aquí el relicario, el batisterio bretoniano? El batisterio del siglo primero. ¿A quién no le va a gustar un batisterio bretoniano del siglo primero? ¡Qué bien es el Bretón! Venga, tiramos caballo y jinete de... Espera, antes de nada tengo que tirarte las redes. ¡Oh, grandísimas redes! Las redes... Las redes de Punset. Que funcionan. Solamente he puesto las 5 redes de delante, ¿vale? Uh-huh. Cada red es un ataque. Vale. Impactar, 4 más. Uh-huh. O a la habilidad de armas que tenga el rival. Uh-huh. Por cada una que impacte, te quita un ataque a la miniatura dejándola 0 de ataques. Ah, perfecto. ¿Vale? Entonces, voy a hacer que esos 2 al general... Y los otros 3, pues 2 al del reino y 1 al bretoniano. Perfecto. El Nobel, a 4 más. Ese perderá un ataque. Vale. El Nobel pierde un ataque. El paladín del reino normal, el caballero campeón, pierde un ataque. Uh-huh. El portaestandarte no lo pierde y 2 ataques a tu paladín que va, voy a 5. Uh-huh. ¡Oh! No lo pierde. Pues solamente se ve afectado... Este y un ataque menos al paladín. Evidentemente eliges tú qué ataque pierden. Sí, sí, yo voy a la miniatura a la que se lo lanzo. No, me refiero al jinete. Sí, sí, evidente. Lo pone vale, lo sí, perfecto. Entonces, te tiro 4 caballos. Sí, otra canción, ahora ponemos. Te tiro 4 caballos. Venga, tira 4 caballos. Más, que has hecho cuña. ¿Eh? Ah, es verdad, sí. 4... 5, 6... La técnica técnico-táctica de los orcos no me ha servido, 8. A 3 es... Venga. No, pues, no han hecho mucha faena, Y cuatro. A 4 es... 1 solo. 1, uh-huh. Y yo llevo arma de mano y escudo. Grandísimo. Mira. Toma. Salvado. Vale, ¿y ahora cómo era esto? Este ya como si no estuviera este ya. Este no ataca ya. Aquí solamente un ataque... Un ataque, un ataque, un ataque, un ataque, un ataque, un, dos, tres. 6 ataques de reino. Vale, 6 y luego el paladín. Vale. Si lo quieres hacer aparte.
4, sí, no pasa nada. Y 6. Aquí vale. En esta edición no existe la regla de los dos unos, ¿verdad? No. Vaya por Dios. A 3 es... Uy. Uy, 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 uy. A 2 es, ¿verdad? A 2 es... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Quita 3 y 3. Quita 6. De la fila de atrás. Y ahora falta el paladín. 5 y 6. Vale, ahora falta el paladín, ¿no? Paladín a la tasa. Son sus tres. Antes no sé si hemos sumado la superioridad numérica. Creo que no te la he puesto. Bueno, la de los orcos. Es igual, he sacado 10 con 11. 3 es. 8, 8, 8, 8. Está picado el paladín de Bretonia. 3 es. ¡Oh! Mira. 1, 1, 1, 1. Venga. 2 units. Entonces. No puedo tirar. Tengo que ir automáticamente, ¿no? Eso. Más, tienes dos cuñas, superioridad numérica y estandarte. Tienes 10 puntos. Y yo solo tengo 3 filas que tenía y un estandarte. Son 4 y menos 10, son 6. No, me dieron 5 y no puedo sacar 2 1. Ah, es verdad, cierto. Así que tiro para huir y se acaba la batalla. Venga, te clanca todo. ¿Qué has aparecido? Huyo una mierda. 14, 15 centímetros. 4. 15. 6. Venga, Alex, sorpréndenos con una tirada de Imerfe. Se me han acabado las redes, ¿eh? Son de un solo uso. No, no, solo va a perseguir el Nobel. Ah, vale, bien. El otro se queda para apuntar. Claro. 2, 4, 6, 8. Pero cuando te lo pillo y no, 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 puedes seguir la partida. El Nobel se va a viciar ahora a matar ahí, ¿eh? Claro. Asciende la cabeza del reino, ya está, venga, está ahora. Bueno, pues nada, amigos. Esto es Clan Carnud. Un rato que tenemos libre de. Mira, Sony, menos 20. Y a las crías hay que cogerlos a las 6. Con que nos ha dado tiempo, pero vamos. Pero bien. Fino, fino, filipino. Bueno, esto es como si fuera, este vídeo es como lo tratamos como si fueran los anuncios de. Volvemos en un minuto o en 7 minutos. Y en medio te meten una parte de Warhammer. Es esta. Pues es esta. Es esta, ¿vale? Está, lo tomaremos así. Estos arqueros muy bien ahí detrás del muro. Ha hecho una faena que no veas. Ha sido muy épico, todo muy trasfondístico. Y ya verás cuando venga la partida gorda y se vengan los orcos y por sí, ahí. Sí, ahí ya cambia el asunto. Con el gigante y María Santísima, ¿no? Y toda la pesca. Hemos intentado hacer un poco, pues, darle la prioridad a los noveles que delante de una... De una damisela. De una damisela, pues, tienen que cargar los primeros, tienen que desafiar esas cosillas. Pero, bueno, así ha sido. Pero vamos, era la intención. Ahora viene ella ya. Era la intención, jugar una partidita rápida. Es que las patrullas están para esto. Para decir, mira, tengo un ratito, estoy con la cría y tal. Pues venga, una partidita rápida. Y te lo pasas bien, ¿eh? Que sí, que me han pisoteado por encima los caballos. Pero está muy bien. Ahora vamos a hacer valoración final. Bueno, pues ya tenemos la partida. Pues ya está. Ha sido Fast and Furious. Película número 9, Fast and Furious era esta. Podía pasar. No, hombre, ya, yo me lo imaginaba, ¿eh? A 45 centímetros de despliegue... Es que vas a ser, yo no tenía que hacer otra cosa más que cargar, es que no podía hacer otra cosa. Y yo digo, aunque me quede un turno atrás, luego no voy a cargar yo, me va a cargar él. Sí, no, y tenías que mantener el centro. Era... Y si lo retraso más turnos, tengo más posibilidades de que me salgan animosidades. Entonces, cuantas menos me salgan, mejor. Porque en el primer turno ya los lobos los iba a meter delante de los noveles y hacer chorradas. Olvídate, ya está. Bueno, es que cosas que pasan con los orcos. Con los orcos y goblins y eso. Pues el general, bueno, ha desafiado el Nobel. Sí, lo ha hecho forzatina, pero bueno, pues el Nobel tenía que desafiar. El fanático ha estado muy bien, tendría que haberme puesto tres fanáticos. Pero no era plan. Es que lo he pensado, digo, un bloque todo de goblins nocturnos y saco uno de fanáticos. Eso no es divertido. ¡Uy, que me llaman! Bueno, nada, amigos, en una batalleta rápida... Toma el muñeco. Bueno, lo que pretendíamos hacer. Una partidita rápida que teníamos una hora y cuarto escaso. Nos quedan 15 minutos para buscar a las crías. Pues mira, montamos una partidita rápida. Pim, pam, pum. Oye, estupendo. Y para pasar el rato. Yo lo veo como un jueguecito de mesa estos 500 puntos. Lo veo sí, muy chulo. Ya lo tenemos muy de la mano. O sea que bien. Y con gente que no sepa mucho las reglas. Y digas, oye, que se me hace muy pesado el juego incluso. A ver, lo digo siempre. Para empezar a conocer eres sí. O algún amigo así que no que sea reacio. Pues un poco de mansplaining aquí. Sí. A ver, va bien. Quiero decir, 500 puntos va bien para conocer ejércitos. Nosotros que tenemos casi todos o todos. Todos. Sí, todos. Pues... ¿Los Kisley vienen los del caos? Como quien dice... Pues que todo se andará. Pues jugando a patrullas de 500, pues bueno, aprendes a conocer un poquito la dinámica del ejército, aunque pues hasta prácticamente 1000 y pico puntos no ves un poco cómo funciona en realidad todo el ejército, y ya 2000 definitivamente. Esto es por divertir. Pero es pues por darle un poquito
de recorrido. Pero bien. Pues nada, el Snotrin no me ha traído suerte, que lo sepáis. Nada, cero patatero. Digo yo, si me aguantas a pegar el Snotrin y ahí te para la cabeza y ese turnete... Cambiaba un poco la suerte. Ya estaba yo más feliz. Teníamos partida. Pero no. No ha podido ser. No podía. Pues nada, la dama del lago esa, la damisela de Bretonia, está ahí contentita. Salvado. Le han salvado al paladín. ¡Hala! Que vaya bien. Adiós.